Un gusto a nuestro invitado de hoy, que está el doctor Torres también con nosotros, con un interesante y divertido tema, yo así lo veo, porque tiene que ver con las cosas que hacemos el día al día, pero primero presento al doctor Torres. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, qué gusto estar aquí con ustedes como siempre, y muchísimas gracias que nos estén acompañando el día de hoy, de cómo afectan los dispositivos en el funcionamiento de las articulaciones en general. O sea, llámese cuello, manos, columna, toda la región lumbar, cervical, entre otros. O sea, ¿cómo afecta el uso de celular, de tablets, computadoras y todo esto que están tan de moda? Tenemos con nosotros a un excelente terapeuta físico que es Álvaro Lúa. Y bueno, él nos va a hablar de esto. Así que bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor Vero, y pues a toda la familia de Red Vital, Grupo Rehabilítate, por invitarme el día de hoy a estar aquí con ustedes. Sí, es un tema muy interesante. ¿Qué dispositivos estamos hablando, no? ¿Cuáles son los que nos pueden afectar? Claro, claro que sí, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que con esa podemos dar inicio. A ver, ¿qué dispositivos son los que, entrada, Álvaro, nos pueden estar provocando problemas o nos dan trastornos a nuestras articulaciones? Pues yo podría decir que todos, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando nosotros estamos utilizando un dispositivo, adoptamos una posición. Uh-huh. Y esa posición incluso a veces no nos damos cuenta, son cuestiones inconscientes, vaya. Tú nada más estás a gusto, ya sea por ejemplo en el celular o en tu tablet, viendo tus redes sociales, viendo algunos videos, se te pasa el tiempo, estás en un sillón que está muy cómodo y de la nada ya adoptas una posición y te acuestas y el cuello está por aquí, el brazo está por otra parte. Entonces, ahorita Berito tocó un punto muy importante de que ¿por qué me duele aquí si yo no hice tal situación, no? O sea, yo solo estaba sentadito, o sea, no estaba pasando nada. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿sería un impacto o una lesión directa a nivel articular o es un factor causal el que los músculos, los tendones, los ligamentos, los nervios que están en cierta posición mantenida, pues al final de cuentas, como cuando estamos sentados y nos queremos mover poquito, ¿no? El cuerpo debe darnos ciertas señales y cuando no le hacemos caso y mantenemos ya posiciones viciosas, se les puede decir en algunos casos, ahí es cuando más bien pues ya el musculito está comprimiendo algún nervio, ya algún tendoncito pues ya por la posición ya está por así decirse, lesionándose un poquito, rasgándose un poquito. Entonces, incluso la misma sangre, ¿no?, que deja de circular cuando estamos sentados y el cuerpo nos dice, oye, pues levántate poquito, ¿no? Yo creo que entonces puede verse con todos los dispositivos. Ahora sí que, ¿cuál sería el principal, no? Ahorita, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia que está muy de moda las clases en línea, como todos los muchachos tienen que estar sentados, por ejemplo. Y ahí es pues una repercusión a nivel columna lumbar. Pues es sabido que en la columna lumbar, cuando estamos sentados, es cuando más peso le cae. Entonces, cuando nos quedamos ya mucho tiempo sentaditos y no le damos esa movilidad a nuestros músculos, no nos paramos un poquito, caminamos, pues al final de cuentas nuestros discos también intervertebrales, ¿no?, que se están sacando ese liquidito, doctor, poco a poco. Es claro, muy importante. Claro, yo creo que sí vale la pena. Sí, Álvaro, eso que estás comentando, muy bien. Yo creo que el estar tanto tiempo en posición de sentado, vamos, si no fortalecen su musculatura abdominal, a mí me queda claro que vas a tener tu abdomen, pues vas a crear una barrigota tremenda. O sea, imagínense, de veras, así criticamos, por ejemplo, a los taxistas, un abrazo a todos mis taxistas, mis amigos y todo eso, ¿no? Operadores, o sea, choferes. Pero claro, es una realidad, si ustedes no hacen ejercicio, no fortalecen sus abdominales, van a tener la barriga, o sea, el abdomen bien globoso, o sea, el abdomen crecidito. Y entonces, efectivamente, como la columna está relajada, entonces, Álvaro, pues ahí aumenta la curvatura lumbar. Y el aumento de la curvatura lumbar, igual que las embarazadas, es una causa de dolor. Entonces, fíjense qué interesante esto que está comentando Álvaro. Entonces, del estar mucho tiempo sentado, Álvaro, porque están con computadora, el mismo celular, o los videojuegos, y luego incluso, pues, ahora sí que como son los sillones, ¿no? Ya ves, hay unos sillones que están muy chaparritos, que tienen el respaldo muy derecho. Sí, es cierto, son bien incómodos. Entonces, para la columna. Ajá, sí. Hay muchos tipos de sillas, ¿no?, o respaldos, pero yo creo que los más peligrosos son los que no favorecen el que tú mantengas, doctor, como usted dice, la curvatura normal. Yo creo que hay que preferir, si yo soy una persona de oficina, si yo soy una persona
operador, como usted dice, ya sea del transporte público, siempre favorecer, utilizar ese tipo de respaldo que mantenga mi curvatura normal y no me pida a mí cambiarme de posición y eso, ¡ay!, ya esté generando esos cambios, ¿no? De que tenga que ponerme más derechito y al final de cuentas aumentar yo de manera incorrecta mi posición, ¿no? Entonces, si no tengo este respaldo, al menos podemos improvisar con una almohadita, ¿no, doctor? O algo que nos ayude a mantener ese respaldo. Claro, claro, claro. Sí, eso se llama ergonomía. Esa es ergonomía laboral, la buena colocación, en este caso para mantener una curvatura adecuada de tu columna, ¿no? Y ahí obviamente, bueno, yo creo que has dado en el clavo, Álvaro, con el uso adecuado de un buen sillón, o sea, un buen soporte. Y aquí yo creo que vale la pena, todo mundo, todos ustedes que estén mucho tiempo sentados en una oficina o algo así, tienen que invertir en la silla. Imagínense cuántas horas de trabajo están en la silla. Entonces necesitan una silla, o sea, un sillón adecuado, que gire con descansabrazos, que tenga, que transpire hacia su espalda y que les permita a ustedes también, ojo, tener sus pies con un descansapiernas al frente. Eso es muy importante. Y muchos se preguntarán, me imagino, pero ¿por qué descansar? O ¿por qué? Otra cosa que me imagino, otro siempre, quizás no nos lo dicen, ¿no? Pero se lo ha de preguntar uno que otro pacientito. ¿Por qué hacer ejercicio? ¿Cuál es la función del ejercicio? ¿O por qué el abdomen? Si aquí me duele la espalda, o sea, doctora, a mí me duele la espalda porque por el hacer abdominales, ¿verdad? Ah, sí. Yo me imagino que es una de las preguntas que alguien que ha llegado a un área de rehabilitación o medicina física algún momento se lo ha preguntado. A final de cuentas, doctor, pues el abdomen y los músculos de la espalda baja son los que mantienen, pues ya ve, la columna en su posición, ¿verdad? Entonces, pues si yo trabajo más unos musculitos que otro, ahí es cuando se sobrecargan. Entonces, pues hay que darle chamba también a los otros para que trabajen los dos y se repartan el trabajo. Y ya no sea pues como un trabajo muy, muy extenuante para ellos y puedan relajarse. O sea, es tener también un abdomen fuerte para que también nos ayude al peso, eso es lo que nos está... Sí, claro, porque si yo no tengo fuerza en mi abdomen, ¿quién va a tener entonces estable mi columna? Los músculos de la espalda baja. Ya. Entonces, pues va a haber algún momento, como en cualquier empresa, esperemos que no pase así, que le dan mucho trabajo a alguien, ¿no? Y porque hay alguien nuevo. Porque hay alguien muy nuevo. Entonces, pues mira, él es nuevo, tende mientras el trabajo tiene lo que yo le enseño, ¿no? O sea, la persona te lo va a aceptar y todo, pero si en algún momento es mucho trabajo, te va a decir, ¿sabes qué? Estoy cansado, necesito irme a casa, y el rendimiento va bajando. Entonces, cuando viene la baja del rendimiento muscular, es cuando entonces ahí es cuando se sobrecarga ya esa musculatura, ¿no? ¿Qué recomendamos o qué ejercicios recomendamos para la espalda baja? Muy bien, en cuestión del área de rehabilitación, siempre la prescripción del ejercicio debe ser en base a qué funcionalidad tiene el paciente, qué sí puede hacer, porque a veces también queremos que haga un ejercicio que pues le cuesta a la persona, ¿no? No tiene esas adaptaciones y le puede costar un poquito más y tener una respuesta que no esperábamos, por así decirse. Entonces podemos empezar con simples ejercicios respiratorios, activar un poquito la faja natural del abdomen. Yo como le digo a mis pacientes, ¿no? Que me enseñen las costillitas, que el ombligo lo metan lo más que pueda y se levante un poquito. Entonces, el chiste de los ejercicios de abdomen no es tanto series y repeticiones, sino qué tiempo lo mantienen por el tipo de fibras musculares que tienen. Hay de dos tipos, las tipo 1 y las tipo 2, y entonces predominan en el abdomen las tipo 1, que son las que trabajan todo el día. Entonces, pues hay que trabajarlas por tiempo de mantenimiento. Normalmente suele ser mínimo empezar con 5 segundos y ya irlo aumentando pues poco a poquito. Pero sí, son ejercicios de, yo como le digo a mis pacientes, apretar fuerte el ombligo hacia adentro, enseñarme costillitas y mantenerlo unos segunditos. Ya, para fortalecer el abdomen y... Sí, o sea, muy bien, yo creo que pueden apretar, contar hasta 10 al lado, digamos, y luego descansar 10. O sea, cuentan a 10, aprietan fuerte su abdomen, como dice Álvaro, ¿no? Enseñando ombligo, costillitas, apretando ombligo, enseñando costillitas. A ver, fuerte, fuerte, cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Incluso aquí, Álvaro, también hasta aprietan luego los glúteos, ¿no? Si glúteos, también se pueden apretar glúteos y abdomen, así todo, así haciendo presión. Cuentan 10 y luego descansan 10.
Eso es bien importante cuando están sentados, ¿no? Álvaro, cuando están sentados mucho tiempo para fortalecer precisamente su musculatura abdominal. Que no haya ese pretexto de es que no me puedo levantar y todo. No, ahí mismo en silla se puede trabajar el abdomen, se puede hacer muchas cosas. Pues hay que también buscar la manera, ¿no? Y también, pues muy importante, si no, trabajar siempre el abdomen en todas partes, doctor. En todas partes. Después de esto, en casa, para su columna, cuando llegue a su casa del trabajo, por ejemplo, Álvaro, uh-huh. ¿qué ejercicios podemos hacer? ¿Algo para relajar su espalda y eso qué podemos hacer? Claro que también hay ejercicios para relajar o estirar un poquito la musculatura de la espalda, ¿no? Se le conocen como los famosos ejercicios de Williams, doctor. Esos ejercicios de Williams consisten prácticamente en disminuir la curvatura lumbar para disminuir un poco la tensión de la parte posterior de la columna. Y asimismo también estirar un poco esos mismos músculos y darles una relajación mayor. Entonces imagínense a alguien que le duele mucho la espalda, está trabajando el abdomen, le está dando ya el trabajito al abdomen, se reparte el trabajo y todavía le quitas más carga a los músculos con estiramiento, pues el dolor va disminuyendo paulatinamente conforme vas trabajando la fuerza y estirando tu musculatura posterior y pues haciendo esa ligera tracción, ¿no? ¿Cómo son estos ejercicios? Prácticamente es llevar las dos piernas hacia el pecho, como hacerse bombita, por así decirse, ¿no? Entonces así es cuando mejor se estiran los músculos, lo mantenemos que será, doctor, al menos unos 20 segunditos, ¿no? Tiene que mantenerse un estiramiento y ya después podemos relajar y podemos estarlo repitiendo 3, 4, 5 veces hasta que tengamos esa sensación de relajación, ¿no? También es obvio pues tener mucho cuidado en no querer... vaya a llevar mucho mis piernitas arriba si es que hay dolor, porque si hay dolor, entonces es una señal del cuerpo de que tienes que levantar un poquito menos las piernitas, ¿no? Claro, claro, entonces bien a gusto, una rodilla al pecho, así muy suavecito, la estiran, luego la otra, una rodilla llevan al pecho, la estiran, luego las dos juntas, así como haciendo cunitas suavecito hacia arriba y ya. Claro. Esos son para relajar su musculatura. Yo creo que eso les va a servir bastante, les va a ayudar mucho. Entonces, contestando la pregunta de Juanita, ¿qué otros aditamentos van a repercutir en qué otra parte de nuestro organismo? ¿Con qué seguimos? ¿Qué más dañan? El uso excesivo de celular, tablets, computadoras, ¿qué los más? Los controles de videojuegos. Exactamente, también, los controles de videojuegos. Ahí podemos tocar un tema muy importante y es que hay una enfermedad o un síndrome muy conocido entre nosotros que se llama tenosinovitis de Kerbein. ¿A qué se refiere esta patología? En el músculo abductor propio del pulgar, prácticamente el que lleva hacia afuera, si yo quiero separar mi dedito gordo de la mano, ese es el musculito que más suele afectarse. Ahorita, por ejemplo, que dijo Berito, en las personas que juegan mucho videojuegos. Pero no solo lo utilizamos con los videojuegos, lo utilizamos para estar escribiendo en el celular, para estar haciendo... pues las famosísimas biblias a nuestros amigos cuando cumplen años, cuando queremos desahogarnos en la tablet. No sé, ahora sí que todo movimiento pues que exija a mis musculitos de mi dedo gordo moverse, pues ¿qué van a hacer a final de cuentas? Pues están usándose mucho. Entonces, como se usan mucho y son movimientos muy rápidos, hay que pensar aquí, algunos que están viendo ahorita, por ejemplo, la transmisión en vivo en nuestras redes sociales, se darán cuenta que tengo una chamarrita de mezclilla, pero se ve como deshilachada, ¿no? Entonces, así va siendo progresivamente, mientras mucho trabajemos un músculo en especial, en este caso el de los dedos, con nuestros celulares, tablets o controles de videojuegos. Se nos va a deshilachar. Se va deshilachando, exactamente. El tendón va perdiendo propiedades, ¿por qué? Por sobreuso. Entonces, ahí es algo que nosotros, doctor, pues conocemos como un proceso degenerativo, crónico degenerativo, ¿no? Se puede ir inflamando, claro, ese tendón por ese esfuerzo tan excesivo y bueno, ocasionar una famosa tendinitis. Entonces tenemos tendinitis uh-huh. de Kerbein, que es arriba así en es. La base del dedo pulgar y la muñeca ahí se manifiesta, es un dolor tremendo y llega a muchas personas, oye, es que me duele muchísimo la muñeca, no la puedo ni mover, no la puedo hacer hacia abajo, me duele muchísimo. Entonces esto les empieza a preguntar, oiga, ¿utiliza mucho celular? Sí, cómo no. Y ahorita ya casi esta es una pregunta de más, porque ya sabemos que sí, todo el mundo, claro, hay mucha gente adicta a los celulares muchísimo. Entonces tenemos ahí, bueno, pues que están utilizando demasiado celular, les inflama esta parte de su tendón y es una tendinitis de Kerbein, así se llama aquí en la muñeca, muy frecuente, muy común. Claro.
¿verdad? Claro que sí. Otra cosa, ¿qué más podemos tener ahí? Otra complicación por el uso de celulares, videojuegos, computadoras. Y, ¿en qué otra región, Álvaro? ¿Qué otro puede haber? ¿Qué más puede haber por ahí? Ahorita, por ejemplo, también hablando en uso de las manos, ahorita que estamos en el área de las manitas, algo muy famoso y que incluso a alguien le va a dar algún temblorcito en la mano, el famoso túnel del carpo. El famoso túnel del carpo, a final de cuentas también, vamos a imaginarlo con el mismo ejemplo de la tendinitis de Kerbein. Un sobreuso, en este caso las personas que están escribiendo mucho en teclados, más que nada principalmente en teclados, se usan mucho los dedos pues flexores de la mano, ¿no? Los que empuñan la manita. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo, los utilizamos mucho y si nos damos cuenta, por donde pasan esos musculitos, por abajito hay un nervecito muy importante en el túnel del carpo que se llama nervio mediano. Entonces, el doctor también ahorita tocó un tema muy importante, ¿no? Por el sobreuso tienden a inflamarse los tejidos. Entonces, esa misma inflamación por el sobreuso, pues genera una compresión a nivel de la muñeca y eso ya da síntomas, no solo incluso a veces en mano o en muñeca, sino a veces en el codo, doctor, en el brazo. O llegan incluso a sentirse o a tenerse síntomas en cuello. Pero la disfunción pues está en otra zona donde se manifiestan los síntomas. A veces pasa eso también. Y hay que observarlo muy bien eso.